Mitigación de riesgos, tales como las aproximaciones inestables y pérdida de control en vuelo, es la responsabilidad de múltiples organizaciones, entre ellas las aerolíneas que operan los vuelos, los controladores de tráfico aéreo, los aeropuertos y las autoridades. Para lograr máxima seguridad operacional, todos estos actores de la industria deben colaborar y trabajar en equipo, ya que si un solo jugador del equipo fracasa, todos se ven impactados negativamente. Las fallas dentro de la cadena de colaboración se pueden apreciar por medio de ejemplos de accidentes, como los de Canarias, Turkish, y Asiana. En estos casos, el trabajo en equipo sufrió un deterioro, causando accidentes de serias consecuencias. Esta iniciativa no solo se trata de entrenar a pilotos o controladores de tráfico aéreo, sino a todos los que se ven involucrados dentro de la cadena de operación en la aviación. Todos son responsables cuando un procedimiento fracasa, ya que el esfuerzo es de uno de trabajo en equipo. El ejemplo perfecto es el trabajo de los controladores de tráfico, responsables de manejar y organizar la coordinación de una nave próxima a aterrizar. RASPA, en su esfuerzo para trabajar en la reducción de casos de pérdida de control en vuelo, vuelo controlado contra el terreno y excursiones de pista, ha generado este documental usando compañías ficticias con vuelos simulados para enseñar a la comunidad de los peligros y riesgos que estas tres condiciones generan. ¿Qué entrada es la que dan? ¿La México 3 Alfa? En realidad es la segunda vez que vengo aquí, no sé, ya le miro la carta. No, que le preguntes a la ATC, pregúntale a la ATC que qué llegada podemos esperar. Sí, señor. México, aproximación, Universal 724. Ok, de acuerdo. Vamos preparando entonces para el ILS a la 5 derecha. Correcto. Si quieres, volvemos a llamar, que no te contestaron. Sí, muchas gracias. Por favor, ¿nos pueden confirmar cuál es la aproximación que podemos esperar el día de hoy? Universal 724, espere ILS para la pista 05 derecha. Confirmado para el Universal 724. No, eso no fue lo que le dije. Aproximación México, el Universal 724 solicita información de la llegada para la 5 derecha, por favor. Con gusto, sí. Espere la llegada Viper 4. Descienda para 15.000 pies y mantenga 230 nudos de velocidad. 319 descienda a 11.300 pies. 11.300 pies. Avenco 289 descienda a 1.2000. Miguel, muy buenos días. Es conocido por la operación que tenemos hoy en día en Latinoamérica, que México es uno de los aeropuertos con más afluencia de aviones llegando y saliendo del aeropuerto Benito Juárez. ¿Me podrías decir tú, desde tu concepto como controlador de tráfico aéreo, cómo manejan ustedes esta situación? Existe un sistema de llegadas y salidas publicado y es el sistema el que permite manejar ese volumen de operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Este sistema permite, tanto para salidas como para llegadas, tener procedimientos prácticamente en todos los sentidos, en todas las direcciones. Y de esa manera, aplicando los procedimientos de control de tránsito aéreo en las salidas, despegues, como en las llegadas y aproximaciones, con sus respectivas separaciones, es que se puede contender con esta compleja operación en la Ciudad de México. Capitán, ¿qué opina usted de los cambios que posiblemente le den el ATC a aviones aproximando en el Aeropuerto Internacional de México? Bueno, esto es muy importante porque nosotros venimos ya programados de una manera desacelerada, eficaz y con gran ahorro de combustible para llegar sobre todo a una aproximación estable al final. Cuando nos dan cambios, en este caso en la Ciudad de México, tenemos que reprogramar. Es un tiempo de cabezas abajo, de heads down, con las FMCs. Nuestro monitoreo se ve afectado, por lo cual la seguridad podría ser muy afectada. He recibido el SAT 724 por la izquierda, rumbo 350 de 100 para 1, 5000, por el Eso era lo que yo quería que le preguntara. Mira, para la próxima y para cuando vuele con otros capitanes, que le quede bien claro qué es lo que le estamos pidiendo que le pregunte al ATC. Pues sí, Capi, qué pena. Ese distanciamiento generacional, como dice usted, o el power distance, provoca grandes problemas en las habilidades CRM de nuestros pilotos. La respuesta en este caso de un primer oficial, de un copiloto, con un asombro o con una autoridad muy grande por parte de un piloto experto o antiguo, será que sus habilidades, inclusive de monitoreo, y su respuesta a las amenazas o a los errores dentro de cabina sean tímidas o inclusive nulas. Yo pienso que debemos de apoyar el adiestramiento CRM, el adiestramiento de monitoreo en nuestras aerolíneas, en las aerolíneas de la región, no solo en el piloto joven, sino el piloto experto, en el piloto de muchos años, en cuanto a tener este acercamiento entre ellos. No se trata de quién está bien, sino de qué es lo que está bien. Ok, por favor, me llama la compañía y les pregunto la posición de parqueo y les dice los servicios especiales. Sí, capitán, salgo de frecuencia. Operaciones Universal 724. Adelante 724, le informo que su posición de parqueo es la 16. Como estamos atrasados, vamos a hacer un despacho rápido y me confirma si tiene servicios especiales. Correcto, tenemos 7 recomendados, 3 sillas de ruedas y los llamamos sin tierra. Bueno, recibido. Increíble que quieran sacarnos rápido cuando siempre hay demora saliendo de México. Increíble. Bueno, mira, vamos haciendo el briefing de la llegada y la aproximación. Listo, capitán. Bueno, mira, curiosamente hoy no estamos esperando la llegada sorpresa 1 con transición susto, ¿Cómo así? ¿Usted se las sabe todas? Bueno, mira, vamos a hacer la Viver 4, Abandonamos el lugar de México en la radial 341 hacia Mateo, de Mateo para 9700 a 8800, interceptamos el localizador para la 5 derecha. Si estamos visuales, vamos a ir a la 5 izquierda, le solicitar la 5 izquierda y ahí nos ganamos unos 5 minutos. ¿Cómo así, capitán? Ok, después le explico, llamemos para descenso. La presionitis es una gran amenaza a nuestras tripulaciones. La presionitis puede llegar a crear errores graves que inclusive nos lleven a un incidente grave o inclusive a un accidente. La manera de gestionarlo
es primeramente a través de experiencia o inclusive a través de cosas como nuestros manuales de operaciones, pero principalmente tiene que venir de la parte de arriba de las aerolíneas. Un piloto que está bien soportado por su gerencia es un piloto que podrá tomar decisiones adecuadas de qué es lo importante, de poder dar prioridad a la secuencia de sus procedimientos. Si yo tengo un oficial de operaciones que me presiona para salir a tiempo, si yo tengo un personal de tráfico que me presiona para cerrar la puerta, si tengo un control de tránsito aéreo que me está presionando para cumplir con un horario, con un slot, yo tengo que priorizar mis acciones. Pero además tengo de mí el soporte de mi gerencia, de mi jefe de pilotos, de mi director de operaciones, para o poder alargar el tiempo o poder darme el respiro y priorizar mis acciones. México Universal 724. Universal, baje a 12.000 pies, mantenga 200 nudos y después del VOR de México proceda a Lucía posterior, Mateo. Ok, está a 12.000 pies. Le dije. ¿Cómo? Contéstele, ya le explico, contéstele. Confirmando 12.000 pies, 200 nudos y después del VOR directo a Mateo para el Universal 724. Aquí siempre le cambian a uno la llegada, ¿eh? Los pilotos nos fascinan las autorizaciones de reto. El si puede hacer usted esto, puede usted mantener tal velocidad, puede usted aterrizar en tal pista, en tales condiciones. Definitivamente el reto es muy divertido, pero también tenemos el reto de respetar los procedimientos estándares de operación. Es muy importante que las aerolíneas de nuestra región tengan estos procedimientos muy claros. Las ventanas a 1000 pies o a 500 pies visual, a 1000 pies instrumentos, y que sean respetadas. Ah. Capitán, nos dijeron 200 nudos. Bueno, mira, voy a mantener 230. Entre más rápido llegamos a Mateo, más rápido podemos aproximar, ¿eh? Universal 724. Mire por su izquierda al rumbo 240 para interceptar la radial 160 de Mateo. Descienda a 11.000 pies y reduzca a velocidad de aproximación. Con alguna frecuencia los pilotos que operamos a México recibimos vectores de radar para nuestras aproximaciones. ¿Cómo manejan ustedes ese tipo de vectores? Los vectores radar son la última instancia que tiene el controlador para una ventaja operacional. Una ventaja operacional ya sea para el piloto o ya sea para el controlador. De tal manera que no es una práctica común, pero sí es una práctica que existe, que persiste y que se deja solo como última instancia para una ventaja operacional. Si hay una secuencia de llegadas, por ejemplo, y hay una aeronave que dentro de esa secuencia puede intercalarse y tener una ventaja operacional, es por eso que se dan vectores, se saca del procedimiento en el que viene descendiendo, de tal manera que se intercala en una secuencia de llegadas y puede tener una ventaja operacional. Es por eso que los vectores siguen existiendo y siguen proporcionándose, particularmente en la Terminal México. Universal 724 recibido hacia la izquierda rumbo 240 hacia Mateo, después rumbo 160 para 11.000 pies y reducir velocidad a aproximación. Universal 724. Capitán, nos están dejando altos. Sí, pero no se preocupe, ahora observe y mire lo bien que reacciona el avión, ¿eh? Más 319, descienda a 11.300 pies. ¿Ese tráfico era para nosotros? No, capitán. 11.300, vengo 289, descienda a 1.2000. 1.2000, en estas aproximaciones muchas veces
Tenemos acercamientos con otras aeronaves, teniendo TAs o RAs, Resolution Advisories o Traffic Advisories, lo cual también cambia la situación interna dentro de la cabina de pilotos. Pero acá hay que tener mucho cuidado porque acá uno lo meten antes y hay tráfico que están cruzando, acá es todo un complique, ¿eh? Sí, capitán, eso pasa mucho con los aeropuertos que están muy congestionados. Universal 724, vire a rumbo 200, descienda a 8800 pies, autorizado para aproximación, ILS, pista 05 derecha, llame 9 millas fuera de Mateo. Hoy en día en Latinoamérica vemos que la cantidad de tráfico ha aumentado, lo cual genera una presión operacional para los controladores y pilotos en manejar más cantidad de aviones en un tiempo determinado. ¿Cómo están haciendo ustedes este manejo del tiempo en México? En México existe el Centro de Control de Flujo, Centro de Control de Flujo México, así se llama, y es una unidad que regula, administra las operaciones de llegada, particularmente al Aeropuerto de México, más 5 aeropuertos más, que son los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y San José de los Cabos. Pero fundamentalmente este sistema nace de regulación de tráfico, de administración de tráfico, para apoyar al Aeropuerto de la Ciudad de México. El Aeropuerto de la Ciudad de México maneja promedio 60 operaciones por hora, tiene declaración de saturación de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 2 de la tarde a 8 de la noche, lo que significa que durante esos lapsos de tiempo las operaciones por hora son de 60 entre salidas y llegadas, en una mezcla de 40 llegadas contra 20 salidas. Este sistema de regulación de administración permite que se respeten esas cantidades de mezcla de llegadas con salidas y que el controlador no se vea sobresaturado y se propicie una situación de riesgo en el manejo de las operaciones. Al mismo tiempo, regularmente se evitan los patrones de tránsito, los circuitos de tránsito, que representan un costo adicional para las líneas aéreas y pues sabemos que el combustible es un factor fundamental para el costo-beneficio de una línea aérea. Alcanza 8800 y estamos a 9 millas de Mateo, recibido para, vamos a la torre, al 118.7. Universal 724, mantenga rumbo 150 hasta 10 millas fuera. Llame a la torre, frecuencia 118.7. Recibido, Universal 724. Capitán, con ese rumbo nos vamos a pasar del localizador. Sí, sí, no se preocupe, estamos visuales. Torre Universal 724 para la pista, para la ALC la 5 derecha. Universal 724, tiene el campo a la vista. Dígale que sí. Afirmativo para el Universal 724. ¿Puede usted continuar en aproximación visual para la pista 05 izquierda? Mira, me leyeron la mente, dígale que sí. Pero estamos desviados un poco altos para esa pista. Torre Universal 724, alterados y aceptamos la pista 05 izquierda. Tren abajo, flaps full, landing checklist. Landing checklist. Tren abajo. Flaps full. Landing. Luces. Landing gear. Ok, ahí está. Tres abajo, full flaps. Landing checklist complete. Ok. Hey. 500 pies.
500. Estables. Américo 289, autorizado y el SM5, derecha 1975, final. Approach, Grand spoilers, green, reverse, spool, 60. Por sí solo, el hecho de estar monitoreando los vuelos hace que las tripulaciones, por sentir esa vigilancia constante, mejoren o se adhieran un poco más a los procedimientos escritos. Desde otro punto de vista, el FDA nos permite ver de forma proactiva y de forma predictiva cómo se están operando los aviones en determinados aeropuertos y en determinadas circunstancias para garantizar que mejoremos los procesos y los procedimientos mucho antes de que tengamos un efecto negativo. Para monitorear las aproximaciones estabilizadas, uno debe configurar el sistema dependiendo de las SOPs de compañía, ya sea estar estabilizado a 1000 o a 500 pies. Los parámetros están configurados de acuerdo a las SOPs. Las SOPs son comunicadas a todos los pilotos, pero adicional, una vez configuramos el FDA, les comunicamos a los pilotos cuáles son los rangos de tolerancia de cada uno de esos parámetros para que ellos conozcan cuál es la información que les va a salir en el FDA. Polaris 725, buenas noches. Buenos días, disculpe, está en contacto a 12.000.